Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Extreme Skate 3D. Y vamos a empezar, vamos aquí a dar la play. Vamos a elegir aquí a nuestro skater, vemos ahí a Dylan, fío, ya nos gustaría mil, vemos ahí. Vale. Vemos a todos los personajes, pero bueno, vemos que gratis solamente tenemos uno. Hasta que saquemos aquí estrellitas, no podemos llevar a más. Vale. Nos muestra aquí cómo que seleccionemos cómo preferimos jugar. Para girar, acelerar, frenar. O inclinar la pantalla. Vale. Bien, pues yo voy a seleccionar aquí inclinar la pantalla ya mismamente. Y vamos a ver cómo va la cosilla. Bien, ahí vamos. Aquí movemos. Bien. Cuidado. Faltaría también saber cómo saltar. No sé si es mejor girar la pantalla o poner otro sistema. Hay que testearlo. Bueno, pues vamos a probar entonces el otro sistema. Vamos a quedar a play. Venga, seleccionamos. Y cargando. Eso es, ahora sí. Yo creo que este va a ser más cómodo. Y con este podemos llegar. Te dije que te agacharas. Qué mal. Una mejor puntuación, por lo menos. Vamos a dar a continuar. Y así ya repetimos directamente sin volver a la base. Pero, lo dicho, si le cuesta a veces se queda ahí medio trabado. Ah, no tenía que haber hecho ese saltito. Uf. Ay, me lo he comido. Vemos ahí puntos, distancia. Puntuación total 1540. Bueno, no era la mejor puntuación, continuamos. Pero eso, vamos a ver si conseguimos ya cogerle en tranquillo y llegamos más lejos. Esto depende más bien del tranquillo que de otra cosa. Una vez que pillas el tranquillo, ya avanzas mucho más tranquilamente y sin problemas. Eso es, méteme ahí cogiéndolo todo. Vamos bien. Vamos bastante mejor que antes, como estamos viendo. No hay moneditas sin problema ninguno. Tenemos también que hacernos a la idea de cuánto gira, lo que salta y demás. ¡Ey, cuidado! Lo malo es eso, que cuando estamos saltando no podemos girar. Es un fallo bastante importante. Molesta un poquillo. Coño, ni lo he visto. Se ha cargado muy tarde. Pum. Joder, lo dicho. Ha aparecido así de repente. Tarda, no sé por qué. Le ha costado cargarlo. Vale, nos ahora anuncio, cerramos. Bien. Total score 10.000 y 10.000. Me parece un poco raro que hiciéramos justo esa puntuación, pero bueno. Puntos, o sea, coins 90, distancia 803, vale. Yo creo que fue una loqueada que ha dado ahí. Distancia 803 metros, vale. Pues intentemos pasarla esta vez. A ver si va guay y no nos empiezan a salir tarde los objetos. Por el momento, como estamos viendo, van bien. Están saliendo cuando tienen que salir, que es lo que importa. Vamos a ver. Aquí, oh mierda, no me había fijado yo en ese detalle. Vamos ahí, esta vez hemos hecho muy poca distancia. Vamos a dar a continuar. A ver si esta vez ya llegamos más lejos. Venga, sáltala ahí. Eso es. Uip. Te dije que saltaras, como dije. Si queremos continuar, ¿no? Nos gustaría mil. Ok, lo que me acabo... No. Lo que me acabo de quedar es que tenemos ahí 10.000. Déjame ver una cosa. Vente, bajamos un segundo. Y tenemos 10.012. Vale. Eso es lo que quería yo ver. Estaba yo medio pillado. Yo creo que es la buena loqueada al juego, básicamente. Y ahora podemos comprar a... Pues hasta Moses, que es el mejor de todos. Ahí lo tenemos. Do you want to be this player for? Yes. Ahí lo tenemos. Vale. Y damos a play. Lo que dije, le di una loqueada muy importante. Vale, pues vamos a probar el tal Moses este. Ahí está cargando. Y ahí vamos. A ver si llegamos más lejos. Uy, cuidado. Se queda trabado. Lo dicho, se queda bastante enganchado. ¿Qué coño?
Me parece a mí ahora que me daban de ahí. Bah, parecía ver una cosa ahí. Descomunal, que tenía 70.000 puntos, o sea. No sé. Están dando mucha loqueada esto. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos llegar ahí más lejos. Uy, cuidado, uy, que justito ha ido eso. Lo normal es que cuando empiece sea más fácil y después se vaya poniendo más difícil. Pero aquí creo que es, por lo que voy viendo, es completamente aleatorio. Tanto puede empezar chunguísimo como facilísimo y ya empezamos. Lo dicho, tiene el problema este de que empieza así. Ya te aparece, si vemos ahí, 10.000. Vale, podemos usar esto para continuar si queremos, total. Y continuamos desde los 200 metros que estábamos. Vemos ahí que nos sale una X. Es que se queda, al mantenerse, si lo tienes mucho tiempo pulsado, la, tanto para arriba como para abajo, se queda pillado. A veces tardan en salir los objetos, como ahora, te salen de repente y te hacen meter la petada. Al principio va bien, pero no sé por qué después aparecen así de repente. Y como vemos también, tiene bloqueada esa de la puntuación. No sé qué cuento de qué viene y me han dado ya las 10.000 estrellitas. Vale. Se le va bastante. Vamos a ver si esta vez conseguimos llegar más lejos, pero esto, el panorama, pues no lo, lo dudo bastante. Uf, joder, salta. Bien. Bien, bien, bien. Oh, joder, es que no se ve, es imposible. Aparece muy tarde. Pues nada, en principio lo dejo aquí. Ya vemos ahí cómo iba la cosa. No sé si será por el emulador, lo que sea, que aparece más tarde, o es que simplemente pues tiene todavía algún que otro fallito el juego. Vale, y eso, en principio nada más, ahí se queda. Nos vemos, chavales.